Bueno, señores, esto sigue picante. Hoy nosotros llegamos aquí y estamos picante. El tema que vamos a debatir hoy es artistas que no se le note el dinero. Hay muchos artistas que no se, y tienen su cuarto y no se le nota. Señores, con todo el respeto y el cariño que merece. Hay cosas que no se pueden ocultar. Sí. La prosperidad y la olla. Eso no es forma de ocultar esa Pero que hay, es dicen que eso. El dinero no es agua, pero limpia. Pero limpia. Hay algunos artistas que no se le ve el dinero. No son percha. Pero hay artistas que no se le apea un sudor, teniendo aire en todos los lados. No, pero ya un brillo siempre de sudor. Parece que los tigres que. También puede ser esa. Artistas que tienen mucho dinero y no se le nota. Yo voy a decir uno, que lo han acabado mucho. Yo voy a decir uno. Cada uno de nosotros tiene que atreverse a decir uno. Yo voy a decir el más necio, el más problemático, que cuando era jequilla conmigo. Pero lo acaban mucho. Dicen por ahí que a Toxicrow no se le nota el dinero. Eso lo han criticado mucho. Yo dije uno. Es, no ahora es mismo, acabándolo, simplemente estoy haciéndome eco de lo que dice la gente. Yo sé que quizás se lo han dicho a él. No, y ahora mismo, el mismo Rochy RD. No viste bien. No viste bien. No te gusta. No se le nota. No se le nota. Se le nota porque tiene las prendas puestas, pero en la ropa todavía no son de alta. No se ve en artista. No se ve, no parece un artista. Bueno, toca Chulo Manía. ¿Con quién te vas? No, dale, búscate tu lío. Fluye. Fluye. Hay un loco que es nosotros. ¿Cuál? ¿Cuál? Ay, ya sé por dónde viene. Vamos a mencionar a ese tipo, loco. Ya, dale. Dilo, ¿quién? Sujeto con celos de los guardos. Ah, no, es que yo creo que él no tiene. Yo creo que él no tiene. Sujeto tiene su cuarto. Sujeto tiene su dinero. Es que ese tipo es duro, feo. Sujeto tiene. No es que él es duro, no. Él es duro. El tipo no lo gasta. El tipo no lo gasta. En vivo estaba con secreto los otros días y me pasaron una cuenta. ¿Y esa cuenta a quién? Y yo daba a secreto, que es el patrón. ¿Con quién te vas? Tigre urbano, que no, como que no luce, que el dinero no se le nota. Sí. Heavy. Tuvo un tiempo bacano. Carlito, güey. Se puede vestir lo que sea y no se ve bien. No, pero Carlito. No se le nota. Creo que fallaste. Sí. No, y picaron bacano. Si Carlito, viste bien. No, yo te puedo decir otro. Seki Vicini. Seki Vicini, no se le ve los Seki, no se nota. Seki Cenizo así, la boca y todo, cantando. Ay, concha. Ay, no entiendo. Seki, te quiero, tú eres mío, mi negrito. Pero, no me quieras así, cantado. No me quieras así. No me quieras así. Ahorita me llama Carlito. ¿Y por qué tú me dices a mí así? ¿Quién más? Ahora yo me la juego. Dale. Como artista que no tienen ni uno y se ve mejor que lo que tienen cuarto. Ah, pero vea, yo te puedo decir uno. ¿Cuál? Yo te voy a decir uno que pegó tema, no está en su momento, tiene una buena montura y viste bien. ¿Quién? Chiqui el de la vaina. Ese mismo, el cuidado mío. Chiqui, no, tiene una percha. Viste mejor que cualquiera. Chiqui. Yo no tengo una percha fea. Sí. Chiqui. ¿Tiene una Mercedes también? Sí, tiene una Mercedes. Diamond de la mafia, el chamaquito. Ah, no, sí. No. Estamos hablando de tigres que son percha. Tú sabes a veces quién no me gusta cómo viste. ¿Quién? Y a veces viste bonito y bien. Nene la amenaza. A veces yo veo ropa. A veces. Ahí, mira esta parte, dame aclarar. Aclárame, chulo ahí. Nene la amenaza viste como un artista. Porque cuando tú eres artista, tú me pones por los chicos que me lo ponga yo. Que te lo no, no, claro que no. Es el problema. Nene la amenaza, tú ves la tarima como un artista. Hay gente que yo he visto criticando. ¿Tú Nene la amenaza fuera de sí, es muy raro. Es duro. Yo he visto personas. A veces con. He visto personas criticando el flow de Chelo Chá. Es duro. Oye. Porque hay personas que no asimilan ese tipo de. Es que Chelo Chá es un negro. Chelo Chá es un negro moreno americano. ¿Tú sabes quién es un tipo duro? Espérate. Oye, de un artista lo dije una vez. Yo soy artista y yo no puedo vestir como viste todo el mundo. No, claro. No vivo con un polochecito, no, eso ¿tú es. ¿Tú sabes quién tipo es duro? Que se pone una franelita y se ve bien. Shadow Blow. Shadow Blow, viste. Shadow Blow. Oye, se pone una franela, blanca. Una percha. Y tiene una vaina. Podemos dar truco aquí también. Señores, nosotros conocemos artistas que van y compran cualquier poloche y le ponen la marca reconocida. ¡Ay! ¡Anda el pal carajo! ¡Pila! ¡No digas! ¡Pila que te compran vaina fea! ¿Qué es lo que te pila? ¡Anda pal carajo! Te compran dos buenos. Sí. Tú vas a ver problemas. Tú vas a ver problemas. No, porque eso es normal, hay que truquear. Yo truqueo todo el tiempo así, tío. ¿Tú nunca has usado vaina? Yo soy el truco. No, pregúntale si yo no soy el original. Digo, ¿tú has usado vaina? Yo soy el truco. Oye, lo que te traen de Nueva York.
cuando viene a ver más feo. Pero yo, lo que viene no, yo no me da falta aquí. Pero había un amiguito mío que no es artista, pero tenía su tiempo bacano. Ese era duro poniéndole sellos falsificados a los Poloche. Ah, un no. Chiquitico que andaba mucho en la. Ya lo veía. Cállate. Andaba no. Es mío. Eso, el problema de nosotros es decir tantas verdades. Porque nosotros tenemos tantos amigos que por un like o un view no lo queremos perder. Mis amigos. Ya yo sé que supuestamente me ese show. Ellos saben que son de nosotros. Y el otro diciendo que yo no gato. Tú sabes que a ti te dio un fuertazo en una vez. No, nunca me puso la mano. O sea, te tiró un fuertazo. No, André. Es una tarima, hermano. Y yo entré en los cuartos. Y yo con los cuartos de pagarle. Si no vas a DJ Edu a la tarima, no canto. No, no fue así. No, DJ Edu en tarima, lo pongo como siempre. Sí, y yo con los cuartos de pagarle, señores. Yo te digo a ti, mira, se pasó. Sube. Acaricia al viejo. También una vez me puso a cantar, me pasó el micrófono en un fone y yo daba al diablo. Borracho, pero no, y le di DJ. No, ese es de nosotros, porque él está desde la creación de lo que. Ese es loco de nosotros. Y ahí está él. Así que nada, vamos a seguir activo. Suscríbase a este canal y por favor coménteme ahí cuáles son los artistas que tienen su dinero y no se le nota. Ay, atención, artistas que tienen su dinero y no se le nota. Próximamente venimos con los artistas que no caminan. Ay, voy a leer los comentarios, Y con los que hieden también. Hey. Ajá, YC y yo. Los que hieden, de que suban la tarifa. Yo voy a poner entonces, los artistas. Dale like y suscríbete. Yo voy a tirar para adelante los artistas la campanita. Que deben su carro. Ay. Ay, Dios mío. Ay. Mi madre. Ahí se va.